Flor María García Valladares desapareció el día 16 de marzo en Cojutepeque, en horas de la mañana, cuando se dirigía hacia San Salvador a comprar unos insumos y hacer una transacción bancaria. Este día, la familia y amigos hicieron una marcha pacífica en el centro de Cojutepeque, municipio en el cual ella residía. Piden y exigen justicia para encontrarla. También hacen un llamado al fiscal de la República para que active todos los protocolos para la búsqueda de Flor María. Sus dos hijos esperan por ella en casa. Su hermana hace un llamado a los cojutepenses, se unan a la búsqueda. Pues nosotros estamos pidiendo que nos apoyen, ¿verdad?, en la búsqueda de mi hermana. Queremos que se haga justicia, ¿verdad?, que no solo al principio y después ya nada. Queremos que busquen piedra por piedra, hoja por hoja, hasta dar con el paradero de Flor. Como dije y lo reitero, lo dije a otro medio, sé que hay perros que pueden rastrear dónde están a mi hermana. No sé qué es lo que van a usar, no sé en realidad qué es lo que van a usar. Vamos a agotar los medios, pero la idea es que nos apoyen, que nos ayuden a dar con el paradero de Flor. No que simplemente digan, se perdió y ya estuvo, no se encontró y ya estuvo. Es otro caso más de que no se pudo resolver. Queremos, por favor, que nos ayuden, que nos apoyen, que él ya estaba al tanto, pues igual, ¿verdad? Seguimos esperando de que se mueva cielo, mar y tierra hasta dar con el paradero de mi hermana. Su esposo nos brinda declaraciones y dice lo siguiente. El detalle es que ella salió cuando yo todavía estaba dormido, a las 6:30, yo me suelo levantar a las 7:00, entonces ella una noche antes estuvo escogiendo qué ropa ponerse. Por esa razón no he podido decir a las autoridades cuál es la ropa con la que ella andaba. Usualmente salía en pantalón o en vestido, pero cuando usaba el pantalón llevaba un tipo de zapatos y ese tipo de zapato está en la casa. Entonces yo me pongo a pensar que tal vez iba en vestido. Como esposo, ¿verdad?, ¿tenían algún problema con otras personas o puedan indagar, ¿verdad?, y que la gente también ayude a la búsqueda de Flor? No, amenazas no hemos recibido, directas ni indirectas, ninguna llamada, ningún... ¿Y ella iba a hacer algún mandado? O sea, ¿usted sabía lo que ella iba a hacer ese día rumbo a San Salvador? Sí, claro. Ella iba a comprar unos insumos odontológicos y también iba a ir al banco más tarde. O sea, después de ir a comprar, ella iba a ir al banco porque tengo entendido que ella tiene una hermana en Estados Unidos, la cual necesita dinero y ella se lo quería mandar a ella. Pues estoy muy agradecido, he visto el trabajo que están haciendo y espero yo que así como los he visto trabajar, continúe, porque es lo que esperamos, encontrar a Flor, saber dónde está, qué ha estado haciendo y tenerla juntos. Mis hijos están esperándola, la extrañamos. La alcaldesa del municipio se solidarizó y se puso a la orden para poder ayudar en la búsqueda. Como cojutepecanos nos unimos al dolor de esta familia, de estos dos niños que están a la espera de esta madre, ¿verdad? Hay un esposo también que están sufriendo la ausencia de Flor y los vamos a poner en las manos de Dios. Como cristianos, pues vamos a orar para que estas personas pues sean tocados por el poder y la gracia de Dios. En la cuenta oficial de Twitter, el fiscal general de la República, Raúl Melara, compartió que se han activado todos los protocolos necesarios para la búsqueda. Informó para ustedes Marisol Reyes, Acajutla TV.